Seguimos con información deportiva. Robinson Morales proclamouse campeón de España de billar a tres bandas en padrón. Impuxose na final ao madrileño Alfonso Legazpi nun duelo igualado que puxo punto e final a 7 días intensos de billar. Comezaron 165 xogadores o campeonato de España de billar a tres bandas e xa se coñece o vencedor. Robinson Morales, colombiano nacionalizado español e representante da Comunidade Valenciana, impúxose nunha trepidante final o madrileño Alfonso Legazpi. Muy contento, como he visto el torneo, maravilloso, estupendo, un nivel extraordinario. Le gané a un gran jugador como lo es Alfonso Legazpi, por penaltis, mucho mérito. Felicitar al cuerpo de organización, a la Federación Española, al hotel, a la gente, mejor dicho, padrón, quedará en mi corazón. Agora o xogador representará a España no vindeiro campeonato do mundo. Que será en septiembre en Vietnam, jugar las Copas del Mundo por España. Como tú ya sabes, soy colombiano pero con nacionalidad española. Y a la semana que viene Liga Nacional por equipos con el Madrid Escuela Nacional. Seguir jugando y nada, feliz. Y ahora que sigue, descansar, asimilar un poquito el triunfo y súper feliz. Para a Federación Española de Billar, este campeonato contou cun alto nivel e destacou a organización do mesmo e o trato recibido por parte do Hotel Escala, que acolleu esta prova dende o pasado domingo ata o sábado día 27. Creo que ha sido maravilloso, 8 días de alta competición, hemos tenido partidos de infarto, un nivel excepcional, una semifinal increíble y la final. Estos dos jugadores, tanto Robinson como Alfonso Legazpi, nos han demostrado que este deporte es una maravilla, muchísimos nervios, y hemos disfrutado todos los que hemos podido vivir esta final, increíblemente satisfecho por el trabajo que se ha realizado también. O presidente da Federación Galega de esta disciplina, Mateo Alonso, agradeceu a resposta do público e a implicación dos patrocinadores que fixeron posible que esta prova fora un éxito. Ha todo salido, toda la gente ha quedado muy contenta, que eso era lo que estábamos deseando todos. Todos nos están pidiendo que se repita el año que viene, pero eso. Una que no es imposible porque no nos lo pueden conceder, que ya está concedido. Pero yo ya no descarto nada. Lo mismo, pues sí, seguimos y a lo mejor organizamos otro. Ya veremos, a ver, trataremos de hacerlo. Y si podemos un poquito mejor que este. Luego de 6 jornadas intensas e interesantes de billar, puso su broche de oro a celebración 90º Campeonato de España de billar a tres bandas que tivo a padrón como escenario principal.